There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my all, more than you could ever tell. Maria, make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Come on, easy. Ooh, baby. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén en la mejor en día. Les quiero dar un montón de cosas que me interesan. Y según yo, a ustedes también les van a interesar. Y agárrate porque esta es toda la información que salió hoy. 7 de diciembre, vamos a darle regresando a todos ustedes a los únicos videos que te hacen un programa interesante, muy inteligente, con más temas de conversación. Bienvenido a tu dosis de información. Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Tengo una excelente actitud el día de hoy. No sé por qué. ¿Será porque me rasuré? ¿Será porque ganó el Checo Pérez? No sé. Pero tengo ganas de empezar con una muy buena actitud. Es lunes, vamos a darle este pedo con todo. Ya viene Navidad. Te mando un abrazo. Te quiero un chingo y qué bueno que sigues aquí con nosotros. Lo primero es lo primero. Quiero eliminar como los comentarios obvios. Jacobo, ¿te rasuraste? Sí, yo sé, es mi cara. Yo la tengo. Ajá, sí, yo lo hice. Jacobo, ¿te rasuraste? Ya sé, yo me doy cuenta. No es como que leo los comentarios. Jacobo, ¿te rasuraste? ¿Qué? ¡No mames! Sí, yo lo hice, ¿ok? Pero bueno, eso fue hace 48 horas y ya están saliendo como puntitos otra vez. La barba nunca se va a ir, la tengo pegada. Es parte de mi ser, la corto y salen como 3 cabezas más. De vez en cuando como que me aburro. Creo que es el equivalente a como cuando las chavas se ponen un fleco, de que se aburren y se ponen un fleco. Bueno, de vez en cuando me aburro y me rasuro y vuelvo a salir y me vuelvo a rasurar y... no pasa nada, no lo controlo, nada más. Eventualmente, desde ya te lo aviso, yo me voy a quedar calvo. Yo voy a estar completamente pelón y con una barba larga. Ese va a ser mi personaje. Entonces, yo sé desde ya que me tengo que poner mamado porque no hay pelones con barba gordos. O sea, tengo que estar pelón, mamado y con barba. O sea, tengo que estar mamadísimo. Pero eso será cuando el tiempo sea correcto. Ok, cuando el tiempo sea correcto, voy a poner de que verga hago. ¿Qué chingados le pasó a este güey? A huevo se inyecta madre. Así, así me quiero poner. Que la gente diga, a huevo se inyecta chingados. Así, a huevo, cabrón, a huevo, güey. Bueno, ay, damas y caballeros, pues empezamos con excelentes noticias. Vamos a empezar con cosas relacionadas con deportes, cultura pop. Y luego vamos con las noticias, pues, un poquito más serias. Tengo ganas de empezar con cosas, pues, buena onda. La primera es que ha ganado el Checo Pérez. El Checo Pérez. Checo Pérez ha ganado la Fórmula 1. Ha ganado una carrera. Puesto número uno. Lugar número uno. Ha ganado. Shakir. No Shakira. Shakir. El Grand Prix de Shakir. El Checo Pérez ganó. ¡A huevo, cabrón! Lo más bonito de todo esto fue que sonó el himno nacional mexicano por primera vez en 50 años. Por primera vez un mexicano gana puesto número uno en 50 años, lo cual pues es hermoso. La última vez que esto sucedió fue en 1970. Un compadre llamado Pedro Rodríguez, el hermano mayor de los hermanos Rodríguez. ¿Les suena el nombre? El autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, es por estos vatos. Pedro Rodríguez era un piloto Fórmula 1. Así se veía su automóvil cuando ganó. Así se veían los carros la última vez que ganó un mexicano la Fórmula 1, lo cual pues es hermoso. Lamentablemente Pedro Rodríguez terminó perdiendo la vida un año después en una carrera en Alemania, porque antes la Fórmula 1 era bien peligrosa y usualmente pues los pilotos perdían la vida, pero la última vez que sonó el himno nacional mexicano en la Fórmula 1 fue con Pedro Rodríguez, y le tomó nada más a México 50 años para que el Checo Pérez llegara y le diera a este país una victoria más. Está chingón, está con madre, a huevo. Ojalá que esto inspire a más personas, pero no es nada más de inspirar, sino que también hay que tener varo. La neta, como dato curioso, si tú quieres que tu hijo termine en la Fórmula 1, eso cuesta desde que empieza con los go-karts hasta que es firmado por un equipo. Ese proceso cuesta $8 millones y no todos son firmados por un equipo. ¿Por qué cuesta $8 millones? Porque tienes que pagar go-karts, refacciones, motores, incluso la refacción del automóvil por si choca, el gear, cascos, trajes, es un pedo. Entonces, por eso es que es bien difícil que salgan como mexicanos en la Fórmula 1, porque cuesta un putazo. Pero, pues, si ganas un chingo de carreras, si resulta que eres un chingón, puedes empezar a conseguir patrocinadores y eso es lo que hace que te quedes en la Fórmula 1. El Checo Pérez, pues, consiguió el patrocinio de mi tío, el Charlie, Carlos Slim, para los que no lo conocen. Checo Pérez consiguió el patrocinio de Carlos Slim. Entonces, por eso es que el Checo Pérez tiene Claro, Infinitum, Telcel, porque está patrocinado por Carlos Slim. Por eso es que siempre se lo agradece y siempre lo dice. Y Infinitum y Telcel siempre está de, ajá, este güey es de nosotros. Ah, ganó porque usa Infinitum. Entonces, está chingón. Ojalá que vengan más competidores, más corredores mexicanos, porque pues, está cool. Es un deporte súper cool, pero pues entiendo que también es bien difícil entrar. Nada más hay 20 lugares. Pero bueno, se da mucho más atención. ¿Qué es lo que opinan al respecto? El Checo Pérez ha ganado. Lo más bonito de todo fue cuando apenas ganó, el vato estaba llorando, celebrando, y nada más le dice como a su asistente,
asegúrate que Checo esté viendo la carrera. Refiriéndose a su hijo, pues es un niño. Dice, por favor, asegúrate que mi hijo esté viendo esto porque está ganando una carrera. Él quiere que su hijo tenga la memoria de que su papá era un chingón y que estaba ganando a huevo. ¡Qué chingón! Y pues qué bonito que eso pasó. El Checo Pérez ha ganado una carrera de la Fórmula 1 por primera vez en sus 10 años de carrera. Y ojalá que consiga equipo. Si no lo consigue, es una excelente forma de pues, retirarse de la Fórmula 1, ganando. ¡A huevo! ¡Ay, damas y caballeros! Vamos con noticias de entretenimiento y deportes. El día de ayer, Floyd Mayweather, uno de los mejores boxeadores para algunos, uno de los mejores boxeadores en la historia, porque tiene como 52 victorias a cero derrotas. Uno de los mejores boxeadores en la historia, el día de ayer anunció que va a pelear contra Logan Paul. Así es, el youtuber Logan Paul, Floyd Mayweather va a pelear contra Logan Paul, lo cual es una locura. Esto va a suceder en febrero 20, una de tantas razones por las cuales hay que seguir vivo para el próximo año. Cabrón, los gringos son muchas cosas, buenas y malas, pero hay que admitir que son excelentes para hacer entretenimiento. Excelentes. Son muchas cosas, hacen muchas madres, pero güey, en entretenimiento nadie les gana. No, o sea, nunca vas a ver en México un Canelo contra Jacobo Wong. Estaría de huevos, perdería bien cabrón, pero nunca vas a ver en México una cosa. Es una locura, este pedo es una locura. Obviamente hay un lado que está como peligroso, hay un lado que no es divertido. Logan Paul se está metiendo al ring contra Floyd Mayweather y Logan Paul es muy bueno hablando. El vato estuvo yendo a restaurantes asegurándose que lo grabe TMZ, todos estos paparazzis que están en Los Ángeles, y el vato dijo, Floyd Mayweather le da miedo, Floyd Mayweather no puede, Floyd Mayweather a su equipo le da miedo porque sabe que yo lo voy a ganar. Entonces el vato oprimió los botones correctos y consiguió la pelea contra Floyd Mayweather. El pedo es que al final del día una cosa es lo que dices y otra cosa es la hora de los vergazos, y Floyd Mayweather, aun y cuando tenga sus 40 y tantos años, es un boxeador de verdad. Un golpe bien dado de un boxeador de verdad te puede quitar la vida. Un golpe bien dado de un boxeador de verdad puede literalmente hacer que tu corazón se pare. Es como si te arrollara un automóvil. Es un golpe bien dado de un boxeador. Entonces, una cosa es el entretenimiento. Faltan un montón de cosas que hay que analizar. Hay que ver si van a estar usando careta, cómo van a ser, pues, los rounds. Pero Logan Paul tiene mucho que ganar. Lo único que tiene que perder es su vida, pero tiene mucho que ganar. O sea, si pierde en el primer round o en el segundo round, seguramente le están pagando un varo. Y el güey orgullosamente puede decir, güey, soy el perdedor mejor pagado. Cosa que ya ha dicho antes. Soy el perdedor mejor pagado. Y creo que Floyd Mayweather tiene mucho que perder. Porque si Floyd Mayweather termina llevando esta pelea a decisión de los jueces, se va a ver mal. Va a ser una mancha para su historial. Si termina empatando o perdiendo, es una terrible mancha para su historial. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a estar bien interesante. Es un mugrero. Hay gente que está criticando este evento y entiendo por qué lo criticas, pero al mismo tiempo, qué buenos son los gringos para hacer entretenimiento. Al chile, hablémonos en serio. Qué excelente pieza de entretenimiento, porque la vamos a estar viendo. Yo quiero saber qué chingados pasa. Ojalá que Logan Paul no pierda la vida. Ojalá que la carrera de Floyd Mayweather no quede manchada, pero todo puede pasar y es nada más echar la palomita y estar viendo ese pedo. Va a estar bien sabroso, va a estar bien divertido. Cuando tengamos más información le estaremos soltando por acá, pero desde ya te puedo decir que puede estar difícil porque Logan Paul es 30% más grande y más pesado que Floyd Mayweather. En una pelea de box normal, los peleadores tienen que estar como en el mismo peso, tienen que ajustarse para estar en el mismo peso. No sé qué vaya a pasar con esta pelea de exhibición, pero pelear contra alguien que es 30% más pesado y más grande que tú, no vas a ganar. Floyd Mayweather, este super boxeador, va a pelear contra alguien 30% más grande, más fuerte. Qué duro. Al final del día es una pieza de entretenimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que tengan todo lo de seguridad que necesitan, porque puede estar culero. ¡Ay, damas y caballeros! Vamos con noticias de TikTok y el COVID-19. Hay un TikTok de una chava el cual se ha hecho viral. Es una chava la cual pues sale a un Starbucks a probar como una bebida y ella quiere saber pues a qué sabe esta nueva bebida de Starbucks, ¿no? Una bebida como de invierno. Ella está grabando este TikTok y como que nada más quiere mostrar su experiencia probando esta nueva bebida de Starbucks, y cuando la empieza a probar, ella dice, no me sabe a nada, no sabe a nada. Y luego dice, tengo COVID-19. Y sí, este video obviamente reventó. Fue a hacerse los exámenes, y el examen rápido y el examen como que de laboratorio que tarda tantito más, ambos regresaron positivos. Ella en este momento está haciendo cuarentena, está hablando de su experiencia y está diciendo, es que estoy probando la comida y no me sabe a absolutamente nada, ni el chocolate ni la cerveza, nada me sabe, nada tiene sabor, lo cual pues es horrible. En este momento, nada más para revisar si tienes COVID-19 o no, huélete la axila, y si huele bien o huele mal, chingón, no tienes COVID. Si no huele a nada,
chécale, carnal, chécale. Es como una forma rápida de saber qué pedo. Ahí viene Navidad, no pongas en riesgo a tu familia. Yo sé que todos queremos ir y comer con la familia, lo que tú quieras, pero güey, prueba ahorita algo duro, y si no te sabe a nada, no vayas. Si los quieres, no vayas a la pinche cena familiar. La neta, esto acaba de pasar, es el video viral de este fin de semana, viene desde TikTok, una morra a la cual en directo descubre que tiene COVID-19, es una locura. Ya, y vamos con noticias que vienen desde Inglaterra, ya que el día de mañana, o ahorita en unas horas, porque son 8 horas adelante en Inglaterra el día de mañana empiezan su campaña de vacunación. Van a vacunar a millones de personas con la vacuna de Pfizer y BioNTech, la cual tiene que estar pues guardada en menos 70 grados. Una de las ventajas que tienen es que ahorita es diciembre, hace frío, y de Alemania a Inglaterra es como un vuelo de una hora y media, una cosa así. Entonces están esperando que este mismo mes vacunen a 2 millones de personas, que reciban 4 millones de vacunas, vacunen a 2 millones de personas. Han mostrado que cuando te vacunes te van a entregar esta tarjetita, la cual va a ser como la tarjetita inglesa oficial, en donde esté marcada que ya te vacunaste 2 veces y que tú ya tienes pues tu sistema inmunológico educado sobre lo que es el COVID-19, lo cual pues me parece excelente. Inglaterra es el primer país en empezar a anunciar esto. Están vacunando de forma masiva a sus ciudadanos. Este mismo mes tienen a 2 millones de personas vacunadas, lo cual me parece excelente y es como el principio de la recuperación. Otros países pues estaremos viendo, como ejemplo, estaremos viendo qué es lo que pasa si de repente sale la noticia de que se murieron 100,000 ingleses. No mames, tal vez hay que repensar este coto de la vacuna Pfizer. He visto muchos comentarios de gente diciendo, cuando hay noticias de que la vacuna ya viene para México, pues yo no, pues yo me voy a esperar. Ok, ¿quieres esperarte? ¿Quieres analizar? ¿Quieres estar educado al respecto? Asegúrate de estar siguiendo con dedo en línea. Asegúrate de estar siguiendo lo que está pasando en Inglaterra. Te puedes meter a la bbc.com y analizar qué es lo que está pasando. Están empezando a vacunar a un montón de personas en Inglaterra con la vacuna de Pfizer. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ellos ya empezaron. Y una vez que todos estén vacunados, ellos van a volver a la normalidad. Y allá los demás, ellos van a poder volver a la normalidad. Sí, nosotros queremos exactamente lo mismo. Todo el mundo quiere exactamente lo mismo. Entonces, pues nada, Inglaterra está empezando con esto mismo. También el día de mañana es un día bien importante para este país. El día de mañana es posible que veamos la mañanera, o sea, la conferencia de prensa del presidente de la República más importante del año. El día de mañana, martes, presidencia, gobierno federal, junto con la Secretaría de Salud, anuncian el plan de vacunación masivo para este país. Van a anunciar cómo se van a distribuir las vacunas, quién va primero. Lo más seguro es, como en el resto del mundo, que vayan primero todas las personas que trabajan en hospitales y todas las personas que sean como vulnerables, personas a las que si les da COVID puede que se mueran. Entonces, sí, personas de la tercera edad y personas que tengan pues un estado de salud no muy correcto, que digamos, obviamente a todos nos puede dar y todos nos podemos terminar muriendo de este pedo. Hay casos de todo tipo, hay menores de edad, hay gente que estaba bien físicamente y nada más te agarra como sorpresa. Hay gente que nada más no está lista, su sistema inmunológico no estaba listo y se terminan yendo más pronto de lo que deberían. Pero el día de mañana, gobierno federal y la Secretaría de Salud anuncian cómo va a estar el plan masivo de vacunación contra el COVID-19. No podemos volver a la normalidad hasta que todos estemos vacunados. Por más que la gente diga, no pasa nada, no existe la puta madre, no podemos volver a la normalidad. Y te guste o no, no van a abrir todo de golpe hasta que la mayoría de nosotros estemos vacunados. Tú decides si ser parte de la solución o ser nada más otra chingadera que el país tiene que estar arrastrando para avanzar. Ser parte de la solución o ser una chingadera que estamos arrastrando porque no te quieres vacunar, porque no confías en la ciencia, porque chingada madre, ¿por qué verga te estás informando por medio de WhatsApp? Que le caiga el saco a quien le caiga el saco, vale madres. Esto es la verdad, esto es la pinche verdad. También, gobierno federal, presidencia, sí necesita esta como victoria, esta como medallita, esta como estrellita en la frente, porque pues el día de hoy estuvieron anunciando cambios. Y hubo un cambio el cual estuvo pues bastante polémico. El día de hoy aparentemente están anunciando que la próxima secretaria de Economía de la Secretaría de Economía, la próxima secretaria de Economía de este país va a ser Tatiana Cloutier. Hoy anunciaron esta chingadera. Ahorita se supone que es como candidata y tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados, una cosa así. Pero pues no mames, ¿por qué chingados el presidente está postulando a una persona cuya educación es licenciatura en lengua inglesa? O sea, no dudo que Tatiana Cloutier sea una excelente persona y que si te vas a comer con ella, tenga buenas historias y hablen de la vida y te caiga muy bien, pero qué puta verga sabe una persona con licenciatura en lengua inglesa de economía. Alguien respóndame este por favor, qué chingados está pasando. Se supone que era diferente al gobierno pasado. El gobierno pasado hizo la misma pendejada y puso a Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué puta verga sabe Videgaray de Relaciones Exteriores? Nada, güey. ¿Por qué verga este gobierno está cometiendo exactamente los mismos errores? ¿Por qué? Ahora, nada más, para que esto quede clarísimo, vamos a ponerlo con bolitas y pelitos para que todos puedan entender este pedo. Imagínate que yo tengo que poner a alguien
como chofer de un autobús y agarro a un cabrón que no sepa manejar. ¿Qué soy? ¿Un pinche pendejo, cabrón? ¿Cómo por qué verga pones a un cabrón que no sabe manejar a manejar el autobús? ¿Nos vamos a morir todos, puñetas? Bueno, lo mismo pasa cuando pones a Secretaría de Economía a alguien que no sabe nada de economía. No mames, esta morra, que no dudo que sea muy padre de sus comidas y lo que tú chingados quieras, se quería postular para gobernador en Sinaloa y no lo agarró porque nació en Sinaloa. Y luego intentó postularse para Nuevo León y parece que tampoco, sus ratings están por los suelos. Y parece que Andrés Manuel le debe un puesto y está pagando deudas con puestos políticos. Y le está postulando para la Secretaría de Economía. La economía es un chiste, qué verga. El día de hoy es 7 de diciembre del año 2020. Nada más para que esto quede para la historia. El dólar en este momento está en 19.50. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa si es que Tatiana Cloutier termina en la Secretaría de Economía. ¿Por qué chingados es tan difícil encontrar nada más a cabrones que estén educados en las mejores universidades? ¿Por qué es tan difícil encontrar a alguien que se haya estudiado en economía en puto Harvard, Princeton, Yale, lo que sea? ¿Por qué es tan difícil encontrar mexicanos o mexicanas educados correctamente para ocupar los puestos importantes en este país? ¿Por qué? ¿Por qué están pagando con favores ciertos puestos políticos? Nadie puede venir a decirme que no es cierto, nadie puede venir a decirme que estoy exagerando, que estoy del lado de los corruptos. Ponte del lado del sentido común. Necesitas un secretario de Economía, ¿por qué chingados no escogemos a la persona que esté mejor educada para tomar ese puesto? ¿Por qué tiene que ser Tatiana Cloutier? ¿Licenciada en qué? ¿Lengua inglesa? ¿Eso qué chingado sirve? Pero bueno, entonces pues el día de mañana el presidente necesita una puta estrellita, necesita un correcto plan de vacunación masiva. Haz eso y los mexicanos se van a encargar de sacar este país adelante. No son los políticos, son los mexicanos. Es la clase trabajadora, es la gente que sale a trabajar todos los días, son los emprendedores. Esa es la gente que saca este pinche país adelante, no los políticos, porque no mames con las chingaderas que están haciendo. Y no importa quién esté de presidente, no importa quién esté de político, y roban y roban y roban y exprimen y sigue saliendo puto dinero porque somos bien pinches trabajadores. Y estas chingaderas está de la verga, la neta. Ojalá que no suceda, pero pues sí, güey. Lo mismo pasó con la morra que pusieron para la Secretaría de Derechos Humanos. Secretaría, sí, de los Derechos Humanos en México. Pusieron una morra que no sabía que Rosario Piedra, creo que se llama, no sabía que México ocupaba el tercer lugar en asesinatos a periodistas. Están asesinando periodistas, no mames, pagando pura pinche deuda con puestos políticos. Es tan difícil encontrar a mexicanos educados correctamente para ocupar esos puestos importantes. Pregunta. De ahí, damas y caballeros, vamos con noticias de música, ya que, pues, cambiando el tema completamente, Bad Bunny acaba de llegar a el Billboard número uno, puesto en Billboard número uno, su disco, El Último Tour del Mundo. Y lo que es noticia de esto, usualmente no es noticia cuando alguien llega al puesto número uno, es que este es el primer artista en sacar un disco completamente en español que llegue a Billboard número uno, lo cual, pues, está con madre. Qué chingón por parte de Bad Bunny, qué cool que la comunidad latina es cada vez más grande y que ahorita hay una comunidad latina fuerte en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, incluso en países de Europa donde ni siquiera se habla español. Hay gente que está consumiendo música latina como el reggaetón. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Y pues qué cool que Bad Bunny está llegando al puesto número uno de Billboard. Es la primera vez que esto sucede, un disco que sea completamente en español. Y pues ojalá que el vato se gane un Grammy. No un Latin Grammy, un Grammy. Pero bueno. De ahí, de más y que ver, vamos con una historia de terror. Nada más. Vamos con una historia la cual, pues, tenemos que mencionar por si acaso llega a explotar y se vuelve algo más grande. Ojalá que no, pero por si acaso, nada más para que quede esto grabado. El día de hoy, 7 de diciembre, se está reportando que en la India hay cientos de personas enfermas y una persona ha fallecido por una enfermedad no identificada. Ya, güey. ¡Chinga! En un lugar que se le conoce como Eluru, India. India es un país con 1,000,000,000 de personas. Bueno, aparentemente en este momento hay cientos de personas infectadas por algo. No se sabe qué es, pero ya hay una persona que ha perdido la vida por esto mismo. Ojalá que sea nada más un caso de agua contaminada o algo que no... Ajá, ojalá que no sea una enfermedad de verdad. Pero pues así empezamos en enero, creo, cuando estábamos hablando de que ya iba a ser Año Nuevo Chino. Así empezamos hablando sobre una noticia que venía de un lugar que se llamaba Wuhan. Y yo lo estaba diciendo de que ni siquiera sabía cómo chingados decir coronavirus. O sea, ni siquiera sabía cómo decir ese pedo. O sea, lo estaba diciendo mal. Entonces así empezamos en enero diciendo, hey, esto está pasando en China, en un lugar que se llama Wuhan. Entonces, pues... nada más, eso está pasando en la India, en un lugar que se llama Eluru. Ni puta idea. Ojalá que se nos olvide este nombre, que no sea un nombre común. Ya van cientos de personas y una persona fallecida por una enfermedad misteriosa. Ojalá que sea nada más un caso de mala comida y no lo que creemos que es. Pero bueno, nada más, tenemos que mencionarlo para que quede aquí grabado. 7 de diciembre, es la primera vez que sale esta noticia y viene desde la India. Y ya, y de más y que ver, vamos con esta sección que ustedes ya conocen, que se llama la Netflix.
hablamos de noticias de películas y series, no necesariamente que son Netflix. Bueno, el día de hoy tenemos que anunciar que el 2020 va a terminar con un especial de comedia en Netflix hecho por los creadores de Black Mirror. ¿Qué? Sí, los creadores de Black Mirror van a hacer un especial de comedia con un montón de actorazos. ¡Qué locura! Pero va a haber un especial de comedia hecho por los creadores de Black Mirror. Entonces, pues puede estar bueno. Seguramente va a ser algo así como una videollamada entre todos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero parece que viene un especial de comedia para terminar el 2020 bien. Y se llama Maten al 2020. Sí, quieren terminar este año como matándolo, dándonos un especial de comedia. Lo cual se me hace pues bastante cool y lo estamos esperando. Y si está chido, seguramente lo estaremos recomendando por acá. Pero nada más, como dato curioso, acaban de anunciar que esto va a suceder seguramente en las próximas semanas. Y ya, damas y caballeros, yo soy Jacobo Wong y esa fue tu dosis diaria de información de el día de hoy. Espero que tengas una excelente semana. Vamos a empezar con la mejor actitud. Te mando un abrazo, te quiero un chingo. Y vamos a darle con todo, ¿ok? Nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria de información. ¡Chao! Por dinero no paramos, vamos. Por dinero no paramos, vamos. Por dinero no paramos, vamos. Por dinero no paramos. Por dinero no paramos, vamos. Por dinero no paramos, vamos.